saludo desde Barrio Latino. El pasado 11 de octubre, dentro de la Feria Integra Madrid, se celebró la entrega del primer premio Mi Relato, convocado por la revista Fusión Latina y también por la agencia de comunicación Minority. Entre los 24 relatos que se presentaron, 3 de ellos resultaron galardonados. Servicio Anónimo es el título del que obtuvo el primero de los premios. Su autora es una periodista colombiana, Lilian Payares, que se encuentra hoy con nosotros en el estudio. Lilian, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a Barrio Latino y hacerme sentir como en mi casa. Es todo un placer. Hemos hecho la presentación de tu premio por el relato Servicio Anónimo, que nos gustaría que nos contaras, sin desvelar del todo de qué trata, ¿cuál es el argumento de este relato que ganó el premio? Bueno, como el nombre dice, es esos servicios anónimos que se pueden prestar en el centro de Madrid, donde está basada la historia en Sol. Me retrato mucho lo que es la realidad del Top Manta, ¿no? De los vendedores, pero a su vez intervienen turistas españoles, porque digamos que es como un pequeño mundo donde conviven personas de distintas nacionalidades, que es lo que me gusta de Sol. Entonces trato de reflejar un poco la cotidianidad, aunque a muchos les pueda parecer algo extraordinario, es una constante, sí, es cotidiano, ¿no? El protagonista, como decías, es un inmigrante senegalés. Sí. Se supone que el concurso estaba planteado como el tema de la inmigración era el tema que todos teníais que desarrollar, todos los que se presentaban. ¿Por qué elegiste la historia de un inmigrante senegalés? Tú eres colombiana y, sin embargo, te llamó más la atención la vivencia de otro inmigrante. Es como paradójico porque su cercanía me quedaba lejos, ¿no? Sí. Pero compartimos, digamos, que también soy inmigrante en el sentido de, ¿no?, de experimentar una vivencia en un país diferente al mío, y me llamaba mucho la atención el hecho de salirme de mí y también inmigrar, porque cuando yo estoy escribiendo, en cierta manera estoy como visitando otro país aunque esté sentada en el ordenador, y quería desplazarme a otro tipo de historias y que pueden ser más duras, ¿no? Que seguro son más duras que la mía, y plasmar un poco lo que a estas personas, lo difícil no es venir aquí, lo difícil es mantenerse aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco jugando con esa paradoja. El protagonista de tu relato, el inmigrante senegalés, es un tormenta, como decías, que se pasa la vida corriendo. Sí. ¿Por qué hiciste ese símil? O sea, parece como siempre una constante huida, sí, en su vida, y en tu relato está todo el tiempo corriendo. Sí. Quería además que el lector se sintiera como si fuese otro atleta más, ¿no? Uh-huh. Que la narración fuera bastante ágil. Y la idea también es que yo siempre he dicho, son como los atletas de la noche. Aunque pueda parecer poético, bonito el título, es lo tenaz del asunto, porque siempre digo, ¿a qué se dedican? ¿Son vendedores o son atletas? Porque lo que mejor saben hacer es correr. Es correr. Pero para ellos es normal poder trabajar con esa adrenalina, ¿no? Estar como con la manta medio puesta, medio no, y salir huyendo, porque ellos no van tras una meta. Su simple meta es no dejarse atrapar. ¿Te basaste en algo que tú viste con tus propios ojos? ¿Alguien que viste huir de la policía en el momento que le veían vendiendo las tomas? Digamos que siempre esas escenas me han producido un choque muy fuerte, ¿no? Cuando veo los abusos de poder que se ven dentro del metro, o lo que ves, muchas veces que se juega con el estereotipo de que por ser negro tiene que ser un delincuente, ¿no? Bien. Entonces sí, me basé ese hecho, lo vi, lo seguí, lo viví, fui una espectadora más, y a partir de allí lo retomé para el relato, claro, colocándole elementos narrativos creados de mi imaginación, pero basados en hechos reales, ¿no? Una cosa que llama mucho la atención del relato es que en todo momento el chico senegalés recibe la solidaridad de los que le acompañan. Normalmente es gente que también vive en la calle, de un estatus social bajo, pero todos están de su parte. Sí, es lo bonito también, porque dentro de toda esta historia que puede parecer trágica, ¿no? Pero que no se rescata, lo quiero también rescatar como dentro de un pantano, una flor, ¿no? Digamos, uh-huh, que es el hecho de que todos se unieron y se dieron cuenta que era un hecho injusto, ¿no? Y eran distintos. No solamente están las personas, como puede ser un mendigo, como pueden ser las prostitutas que están por la calle, también los turistas, los mismos españoles se solidarizan y se dan cuenta que pueden estar en la piel de este vendedor del Top Manta. Entonces realmente dije, mira, ¿cómo algo cotidiano se puede convertir en un suceso de solidaridad? Que era lo que quería realmente, ¿no? Que llegara a la gente.
Sí, además se transmite y hasta tal punto que incluso parece que el policía que lo está deteniendo está pasando un mal rato, Sí. porque se siente como presionado y él mismo llega un momento que está justificando, oye, que yo no sé qué, ¿qué papel hace el policía? Bueno, ¿Qué, la para ti qué policía son representa? símbolos, ¿no? Cada personaje es un símbolo. La policía es como esa doble moral de la sociedad. Tengo que responder políticamente correcto ante la gente que me ve. Yo no puedo quedar como me solidarizo con una persona que es una minoría, porque era como digo en el relato, todos contra uno, pero él contra ninguno, Claro. que era básicamente. Entonces ahí es como que es atender a una necesidad social del quedar bien. Y veía que en el fondo lo sentí, ¿no? Que ellos estaban a favor del chico del Top Manta, pero bueno, había que darle la razón a los guardias de seguridad. Entonces era como un juego de entrar a hacer un consenso con la gente que reclamaba justicia, pero a la vez con los guardias y decir, sí, tienen la razón, ¿no? Hay un momento que al chico se le caen los CDs que iba a vender y que la gente lo recoge. ¿Qué representa para ti esto? Eso, ahí es donde está, no, lo que es toda la paradoja social que se vive, el moralismo y el... Y yo vi, claro, el chico al estar huyendo se le cayeron sus CDs, sus DVDs, pero lo más fuerte para mí fue ver cómo los que estaban alrededor se lo robaban y muchos les decían, es que ese negro es un ladrón. Entonces, ¿quién es el ladrón? ¿El negro que está vendiendo los Top Manta o tú que estás recogiendo del suelo? Eso Que te se estás ve para aprovechando de llevártelo la a tu casa. oportunidad, claro. O el policía también que lo ve pero no dice nada. Porque tampoco, claro, tampoco vamos a ir a atacar a los que se lo están llevando. O sea, si el Top Manta existe es también porque hay gente que lo compra, ¿no? Sí, no cabe Entonces. duda. Me gustaría leer un párrafo del relato que me llamó especialmente la atención y que creo que retrata un poco la filosofía de lo que querías expresar con ese eterno correr del inmigrante. Dice así: el negro no desconoce que al frente es el camino y que si hay algo que sabe hacer muy bien es saltar, correr y huir. También sabe que los muros se siguen levantando, invisibles, pero no indestructibles. Aún le quedan muchos muros por saltar. ¿Qué son estos muros para un inmigrante? Digamos, bueno, como llegó dentro de la historia, como llegó el negro a España, fue saltando el muro de la frontera, ¿no? Ese es el primer paso, es un muro físico, pero digamos, ¿qué se puede hacer más fácil que derribar que los muros sociales o mentales que tiene mucha gente, ¿no? El muro ese que te coloca en el estereotipo o el mismo muro que se coloca él contra sí mismo, porque muchas veces también una persona lo que vive es el reflejo de lo que piensa. Entonces también él se ha creado esa realidad, ¿no? También tendrá que saltarse su muro interior. Entonces esos muros de conveniencia, esos muros de cómo me veo reflejado en el otro o si el otro me acepta, entonces, esos son los que creo que para derribar, no solo es él, también muchos tenemos que, siempre estamos saltando y derribando muros, ¿no? Sin necesidad de ser inmigrantes, o sea, Sin son. necesidad de ser inmigrante, claro. Vamos a hacer un paralelismo entre el personaje de tu relato, como tema, como un inmigrante, digamos, del más bajo nivel que tiene que partir de absolutamente cero, o un caso como el tuyo. Eres periodista, estudiaste allí la carrera en Colombia, en concreto naciste en Barranquilla, ¿no? Sí, Y en el Caribe. decidiste venirte a España para buscar una oportunidad de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque todo lo he hecho por el amor a escribir. O sea, es un amor que te hace saltar otro muro, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, sentía que de pronto tenía que alimentarme de historias, porque un escritor, como dicen, si tú estás siempre en tu entorno, te parecerá más bonito lo tuyo, como si eso fuera el todo o el absoluto. Y yo sentí la necesidad que tenía que irme para alimentarme y poder escribir más historias, porque tenía que apostar por mi talento. Y si yo hacía algo que fuese contrario a eso, era que no estaba creyendo en mí. Entonces yo dije, bueno, cojo mis maletas, me voy a un país como España, que además por la lengua se me facilita mucho porque Sí. escribo, y allí voy a apostar y voy a desplegar toda mi energía. Es una inmigración diferente, claro. Yo abandoné todo lo bueno que tenía, porque yo no tenía una necesidad económica urgente como muchos inmigrantes que vienen, Sí. ¿no? Que de pronto la meta de ellos es, me consigo un trabajo, el que sea, pero lo tengo. La mía era saber que tenía que rechazar trabajos para hacer lo mío, ¿no? Entonces es duro, pero distinto.